El Tribunal Contencioso Electoral tramitará la denuncia contra el presidente del Consejo de Participación, Alembert Vera, y la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga. Se los acusa de una infracción electoral grave. Vera, por haber patrocinado su campaña con la Revolución Ciudadana, y a Guiñaga, presidenta del partido, por haber impulsado la campaña de Vera y de otros postulantes al Consejo de Participación. Esto pese a que la ley establece que no pueden estar vinculados a organizaciones políticas ni pueden ser patrocinados por ellos. Lenin, ¿sus cargos estarían en peligro? Andrea, la ley es clara y en su momento el Consejo Nacional Electoral dejó que la campaña continuara. Vamos a profundizar en este tema con el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, experto en la materia. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, la ley orgánica del Código de Participación Ciudadana y Control, en el artículo enumerado tercero, que viene después del artículo 35, señala que ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o candidata a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto será considerado infracción electoral según la ley. Ante las evidencias, ante los videos, ¿se puede determinar que se ha incumplido con este artículo, doctor? Sí, tuvimos una elección muy especial porque la ciudadanía tiene que comprender que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, como la palabra lo dice, deben representar a la ciudadanía, a organizaciones ciudadanas que se han vinculado al trabajo social, a la defensa de los derechos humanos, contra la corrupción. Y naturalmente no están incluidas los partidos y movimientos políticos, es decir, las organizaciones políticas están alejadas de lo que sería la participación ciudadana. Ciudadana directa. Es por eso que los candidatos tienen, al representar a la sociedad, son calificados por el Consejo Nacional Electoral y no pueden ser auspiciados en el proceso de campaña electoral por un movimiento o partido político, porque además es el Estado el que financia su promoción. El Estado ecuatoriano, a través del Consejo Nacional Electoral, realizó la promoción individual de todos los candidatos, pero, oh sorpresa, los candidatos que tenían representación política, como son los denunciados, comparecían a esa grabación que lo manejaba el propio Consejo Nacional Electoral con el uniforme, con los colores de la organización política que representan. Es decir, estaban violando la ley, porque ellos como candidatos no podían representar una afiliación política. Entonces, esto sí es una violación grave a la ley y a las disposiciones que regulan el financiamiento de las campañas políticas. Doctor Oleas, ¿y no debía ser el Consejo Nacional Electoral el llamado a presentar la denuncia o las denuncias ante el contencioso para que se sancionen estas infracciones? Sí, pero lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no ha demostrado parcialidad. Ha demostrado que se identifica con ciertas organizaciones políticas y así comenzaron, por ejemplo, cuando calificaban las candidaturas a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que unos fueron muy drásticos, le falta un requisito mínimo y los descalificaban, y así fueron descalificados muchas personas. Y después, a pesar de que recibían denuncias claras, concretas, fundamentadas, justificadas de las violaciones de la ley, no hicieron absolutamente nada, demostrando que no tienen independencia en el manejo y en el control de la organización electoral y más aún en lo que es la aplicación directa de la ley. Y eso es muy criticable para la organización electoral. Y no solo denuncias externas, doctor Oleas, también el vicepresidente Enrique Pita en su momento lo denunció dentro del CNE y sin embargo prefirieron ver hacia otro lado. En todo caso, hubo ciudadanos que hicieron lo que el CNE no quiso. Y el 279, numeral 12 del Código de la Democracia, señala que aquellas personas que incumplan con las resoluciones del Consejo Nacional o del Tribunal Contencioso Electoral serán sancionadas con multa desde 21 hasta 70, salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación de 2 hasta 4 años. ¿A quién se sanciona aquí, doctor Oleas? ¿A quien dio el respaldo contra norma expresa o a quien se habría beneficiado de él? A los dos, porque en definitiva tiene que sentarse un precedente.
Los miembros de las organizaciones políticas sabían a ciencia cierta que no podían respaldar los procesos de campaña y difusión de los miembros o candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y naturalmente esto tiene que ser sancionado al que dio los aportes como al que fue beneficiario de los mismos, porque además debe haber un control estricto de dónde salieron los fondos para hacer toda esa publicidad que lo conocíamos todos los ecuatorianos y que tiene un costo, porque les repito, el financiamiento de la campaña de los miembros o candidatos al Consejo de Participación Ciudadana le correspondía en forma exclusiva al Consejo Nacional Electoral y estaba prohibido otro tipo de promoción electoral. Entonces aquí el Consejo Nacional Electoral, a pesar de recibir denuncias claras, concretas, como usted bien lo indica, del propio vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, no hizo nada, demostrando una parcialidad irresponsable, una parcialidad que rompe con el esquema de la democracia, que es precisamente tener un garante de los procesos. Y ahora este caso ya se somete al Tribunal Contencioso Electoral, donde también lamentablemente la denuncia que presenta un ciudadano, le están dando una serie de enredos jurídicos inaceptables para no aceptar inicialmente, después que tiene que apelarse para que por fin pase donde otro juez. Lo que la ciudadanía pide ahora es que por favor solo se cumpla con la ley y se sancione, porque no pueden quedar en impunidad estos hechos que desprestigian a la clase política, que desprestigian a los verdaderos representantes de la ciudadanía y que desprestigian, doctor, al Tribunal Contencioso Electoral si no dicta una sanción adecuada. ¿Y cuánto tiempo tiene el Contencioso Electoral para pronunciarse? No me diga que el mismo tiempo que la Corte Constitucional para pronunciarse sobre los decretos ley que emite el presidente, porque entonces sí mejor vamos buscando dónde nos arrimamos. En materia electoral, los pronunciamientos tienen que ser inmediatos, rápidos, no podemos demorar, pero lamentablemente vemos que aquí suceden cosas increíbles, resoluciones o apelaciones en determinados casos que se politizaron, se demoran años. La ley es muy clara al establecer plazos muy cortos, y si no lo cumplen, naturalmente están violando la ley. Hemos tenido casos donde se presenta un recurso de ampliación que dura ya más de un año. Eso no es admisible, no. Eso desdibuja la actuación de los jueces, del propio organismo de administración de justicia electoral. Entonces, esperamos que lo cumplan en forma inmediata, por el respeto que merece la ciudadanía, por el respeto que merece la aplicación irrestricta de la ley. Doctor, ¿y esa sanción debe ser únicamente para quienes resultaron electos o también para aquellas personas que, aunque no alcanzaron la votación, sí recibieron ese respaldo de quien no debían? También deben ser sancionados ellos, porque como le dije, está prohibida. Y el control de lo que son los aportes ilegales también le corresponde realizar con posterioridad al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Estamos en la etapa de justificación de las inversiones que se realizaron en el proceso. Y los que se excedieron en los montos, o los que recibieron dinero sucio, o los que naturalmente violaron la ley, tienen que ser juzgados y sancionados, porque hemos visto que hay candidatos que invierten millones de dólares en un proceso electoral sobre los montos establecidos por el propio Consejo Nacional Electoral y nunca han sido sancionados. Es por eso que esa burla a la ley, esa burla a la igualdad en la participación, esa burla al financiamiento que tiene el Estado, tiene que tener un pare, un fin, porque estamos entrando ya a un nuevo proceso y no se puede permitir que los actores políticos continúen, que los que más dinero tienen gastan como sea, hacen regalos prohibidos por la ley o actúan incoherentemente. Esto tiene que parar y la responsabilidad lo tiene el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Medardo Oleas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un gusto.